Saludos, bienvenidos y bienvenidas un día más a las noticias de PTV. Hoy empezamos hablando de las temidas cláusulas suelo. Y es que hay muchas familias que aún las siguen pagando a pesar de que ha habido varias sentencias judiciales que las han anulado. El gobierno andaluz se siente ninguneado y discriminado respecto a otras comunidades autónomas en el reparto de las ayudas de la PAC. Culpa directamente al ministro Arias Cañete. Los trabajadores de los museos de la capital han salido hoy a la calle a protestar porque les están cambiando sus horarios y temen que después lleguen los despidos. En Andalucía, al igual que en el resto de España, ha habido ya varias sentencias judiciales que obligan a algunos bancos y cajas a eliminar las famosas cláusulas suelo de sus hipotecas por considerarlas abusivas. Pero hay muchas familias que no tienen los recursos económicos suficientes como para emprender la vía judicial. Por eso piden tanto al Banco de España como a la Junta de Andalucía que tomen cartas en el asunto. Desde la Federación de Asociaciones de Consumidores, Facua, piden a la Junta de Andalucía y al Banco de España que sean valientes y que sancionen a todos aquellos bancos y cajas que realizan prácticas abusivas, como obviar las hojas de reclamaciones en el caso de las cláusulas suelo de las hipotecas. Aunque ya haya precedentes a modo de sentencias, piden que emitan una resolución que sirva de aval a todas aquellas personas que no tienen dinero para ir por vía judicial. El Banco de España tiene capacidad para decirnos que ha habido una mala praxis, en su caso para sancionar en algunos aspectos concretos, como puede ser la no contestación también a las reclamaciones. Pero entendiendo de que no está siendo valiente y no se está pronunciando de manera correcta, nosotros con los fundamentos que venimos dando en toda y cada una de estas denuncias entendemos de que no va a haber otro posicionamiento del Banco de España que es reconocer este tipo de irregularidades. El primero de la lista en cuanto a denuncias sigue siendo Cajasur, seguido del Banco Popular. Le siguen el BBVA, Unicaja, CaixaBank y Caja Rural. Martínez recuerda que la Junta de Andalucía sí tiene capacidad sancionadora. Lo que sí que nos parece asombroso y además entendemos que es risorio por nuestra parte, así lo consideramos, es que la propia Junta de Andalucía diga que va a sancionar a este tipo de cláusulas abusivas a las entidades bancarias con máximo hasta 400.000 euros. Sin tener en cuenta los beneficios que han venido obteniendo durante años y años. Por lo tanto, tampoco están siendo lo suficientemente valientes para ser ejemplarizantes y contundentes a la hora de aplicar cualquier tipo de sanción administrativa y en este tipo de irregularidades. En el caso de Cajasur, por ejemplo, una sentencia le obligó a retirar esas cláusulas, pero sus directivos solo lo han hecho con las que llevan un tipo de interés del 3 y el 4%. En el caso de las demás, se niegan. Nosotros hemos instado a la propia Administración Banco de España que sea valiente, que dicte resoluciones favorables para los beneficios de los propios afectados, que a su vez conozcan qué prácticas irregulares están cometiendo en estos momentos distintas entidades bancarias, en las que podemos destacar Cajasur, que podemos decir que acapara más de la mitad de todas las denuncias en este momento, porque ni tan siquiera se dignan a contestar a las hojas de reclamaciones. Este lunes han presentado 85 denuncias y en los próximos días registrarán otras tantas que ya tienen preparadas. En la Consejería de Agricultura están bastante indignados con el trato que ha recibido Andalucía en el reparto del dinero de la PAC. Aseguran que no se ha tenido en cuenta esta comunidad autónoma en la negociación y que es la única que perderá incentivos. Calculan que recibirá unos 420 millones de euros menos durante los próximos años. Acudieron con la premisa de no perder dinero y como mínimo se van a perder 418 millones de euros. Los representantes de la Consejería de Agricultura salieron bastante indignados de la conferencia sectorial celebrada la semana pasada, en la que, según denuncian, se impuso la reforma a Andalucía, sin negociación previa ni considerar las propuestas que habían elaborado los técnicos. Fue una reunión donde prácticamente se tenía pactado con las 16 comunidades autónomas por parte del ministro el resultado final y, sin embargo, con Andalucía no se tenía pactado. De esa reunión, el gobierno andaluz salió sabiendo que iba a recibir como mínimo 418 millones de euros menos, y todo a pesar de que este año Bruselas ha asignado incluso más dinero a España. En ayudas directas, esta comunidad autónoma recibirá 160 millones de euros menos. En Córdoba pierden sobre todo el olivar, el algodón y el trigo duro. El trigo duro también lo hemos defendido desde Andalucía,
a la hora de esa posible ayuda acoplada. En Córdoba tenemos más de 50.000 hectáreas de trigo, un porcentaje muy importante de trigo duro, que mantiene industrias potentes de Andalucía y de la provincia de Córdoba y que necesitaba de una ayuda acoplada, necesitaba de un incentivo a la hora de seguir produciendo esa calidad y que en ningún momento se ha sido recogida. En lo que respecta al desarrollo rural, según el delegado, se verán afectados especialmente los caminos, los emprendedores y la agroindustria olivarera. Serán casi 260 millones de euros menos. Y que no entendemos un criterio, no puede ser verdad, no es verdad. No puede ser, vamos, que un ministro diga, no le pega a un ministro del Gobierno de España decir que lo que está corrigiendo una desigualdad es que hubo del gobierno anterior. Eso es una barbaridad, es una auténtica barbaridad. Que los andaluces antes, en una negociación de la paz, estuviéramos beneficiados por un gobierno y ahora estamos perjudicados de otro. Eso no es verdad, eso no puede ser posible. Más cosas. Izquierda Unida pide al alcalde de la capital que reclame en Madrid el dinero que el Ministerio de Fomento le debe a Córdoba. Todo se remonta al año 2004, cuando el Estado se comprometió a aportar algo más de 7 millones de euros para obras en carreteras. Pagó una parte, pero aún quedan pendientes algo más de 2 millones. Un dinero que, según este grupo municipal, vendría muy bien para hacer inversiones en la ciudad y crear empleo. Entre otras cosas, el convenio que en 2004 firmaron el Ayuntamiento de Córdoba y el Ministerio de Fomento permitió llevar a cabo las obras de la Glorieta de Chinales, la Plaza de Andalucía o la Avenida de Granada. El Estado le cedió la titularidad de esas vías al consistorio, pero quedaron pendientes la Avenida de Cádiz, Conde de Vallellano y la Avenida del Aeropuerto. Fomento ya ha pagado unos 5 millones de euros, pero quedan pendientes otros 2,3. Son 2.351.000 euros que se tienen que destinar en una parte pequeñita a poner acerado e iluminación, si falta, en la parte de la Avenida de Cádiz que está sin arreglar hasta la conexión con la Ronda de Poniente, como dice el propio convenio. Y el resto, estamos hablando de más de 2 millones de euros, son de libre gasto para el Ayuntamiento de Córdoba. Con el dinero restante, Izquierda Unida propone que se lleven a cabo inversiones que creen empleo en la capital en estos momentos difíciles. Al gobierno municipal le critican por no haber reclamado esta importante cantidad de dinero. Le acusan de ser malos gestores y ponen además otro ejemplo, el centro de recepción de visitantes. Este martes hará justo un año que se terminó el edificio, pero aún permanece cerrado. Y un año en que la incapacidad del gobierno municipal, la incapacidad del alcalde, la incapacidad del responsable de turismo, el señor Navas, primer teniente de alcalde, y la incapacidad del responsable de gestión, el señor Bellido, segundo teniente de alcalde. Aquí están el alcalde, el primer teniente de alcalde y el segundo teniente de alcalde. Los tres, de la mano, están buscando unos pliegos para ver si alguna vez el centro de recepción de visitantes se consigue abrir en Córdoba. Un año mañana cerrado, que es todo un monumento a la eficacia del gobierno municipal, a la eficacia del señor Nieto, a la eficacia del señor Navas y a la eficacia del señor Bellido. A Francisco Tejada también le han preguntado sobre su futuro político, ahora que ya han comenzado en su organización los trámites para decidir quiénes encabezarán las candidaturas para las elecciones municipales de mayo de 2015. El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida lo tiene muy claro. Yo, cuando llegue mayo de 2015, llevaré 16 años en el Ayuntamiento de Córdoba y creo que es el momento, con absoluta tranquilidad y normalidad, para que sean otras personas las que asuman la labor estoy convencido que la labor de gobierno en el mandato 2015-2019. Por eso, mire, yo no me voy a presentar ni para encabezar la candidatura ni para ir en la candidatura. Pero lógicamente voy a trabajar para que Izquierda Unida siga gobernando esta ciudad.
son trabajadores del Museo Arqueológico y el de Bellas Artes y también del Conjunto Arqueológico de Medina Zara. Este lunes han querido denunciar que las direcciones de estos centros les han impuesto unos horarios nuevos y lo han hecho además sin ningún tipo de negociación, tal y como obliga la ley. Abren a las 10 de la mañana y no a las 9 como ocurre en el resto de la provincia. Y en verano está previsto que cierren a las 5 cuando hasta ahora se había cerrado a las 8 y media de la tarde. Este comité requirió dicha instrucción por escrito y a día de hoy no la ha recibido. Desde este comité de empresa queremos denunciar no solo la imposición de horarios, sino la consecuente pérdida de derechos laborales a los que los trabajadores se ven expuestos. Esta situación terminará repercutiendo en la calidad del servicio público que se presta al ciudadano. Con estos horarios impuestos, las tardes de verano los centros cerrarán, en detrimento del ciudadano y del turismo, motor fundamental de la economía de nuestra ciudad y comunidad autónoma. Ellos creen que tras la imposición de estos horarios llegará la eliminación de un turno de trabajo y, por lo tanto, el despido de varios empleados. O sea, que no nos dan más opciones que la que estamos tomando ahora, el quejarnos en la vía pública para que los ciudadanos se enteren de que estamos en total desacuerdo con las posturas intransigentes de la Junta de Andalucía. El camino que estamos viendo a la larga es que cierren en turnos y que vaya gente, los temporales vayan a la calle. Al no haber contratos temporales, no haber sustituciones, no haber nada de nada, nos vemos que terminarán despidiendo gente. De hecho, en estos momentos no se cubren las jubilaciones. Hace ya 7 años se creó en Córdoba un servicio de asesoramiento jurídico para víctimas de violencia de género. De él forman parte 3 letradas del Colegio de Abogados que intentan resolver las dudas legales que se les presentan a estas mujeres, sobre todo a la hora de decidir separarse de sus parejas. El año pasado se triplicó el número de asistencias en la capital. El año pasado, 40 mujeres solicitaron ayuda en la capital al Servicio de Asesoramiento Jurídico a Víctimas de Violencia de Género, que funciona en el Colegio de Abogados desde 2007. La mayoría de ellas, el 70%, eran de nacionalidad española y de ellas la mitad tenían entre 30 y 45 años. Estaban casadas y con 1 o 2 hijos. Llevaban entre 2 y 3 años sufriendo episodios de violencia en el hogar. Las letradas se encargan de resolverles todas sus dudas cuando deciden poner fin a esa situación. Pero en todo caso animar a todas las mujeres que sufran o crean sufrir una situación de violencia física, de violencia psíquica, de violencia hacia los niños y que no sepan exactamente, porque esa es la concreción del convenio, que no sepan exactamente a qué se enfrentan cuando interponen una denuncia, cuando interponen un procedimiento de separación ante el juzgado competente, que no sepan qué les puede pasar con sus casas, con sus hijos, con su propia relación, con sus posesiones. Al margen de este servicio de asesoramiento, las abogadas también imparten charlas a colectivos de mujeres o a los agentes de policía, a los que les informan acerca de las órdenes de protección, las conductas penales o cómo tratar a las víctimas cuando van a denunciar. Especial atención prestan también a los escolares. Nos encontramos con que en este convenio las letradas lo que realizan es una labor no solamente de asesoramiento, sino es una labor de información, dado que dan una serie de charlas a colectivos y asociaciones que lo solicita, de formación, porque también dan una charla y ahí nos pararemos un poco más adelante, de formación no solamente a colectivos, sino también se está trabajando este último año mucho con menores, dado la gran incidencia que existe en los menores, situaciones de violencia y sobre todo el sentimiento que tienen los menores de impunidad en las redes sociales ante sus conductas vejatorias y violentas. Para poder recibir asesoramiento jurídico hay que solicitar cita previamente en el teléfono 957-490381. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva celebrado ayer domingo 26 de enero. 34, 39, 41, 43, 54. Número clave, el 8. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 57.578, 57578. Y esta es la predicción meteorológica para mañana martes 28 de enero en Córdoba y provincia.
Habrá cielos poco nubosos, aumentando gradualmente a nuboso a muy nuboso, empezando por el noroeste. Habrá posibilidades de precipitaciones débiles y dispersas a últimas horas del día. Las temperaturas en moderado descenso, rondando una máxima de 13 grados y una mínima de 4. Los vientos soplarán de componente oeste flojos a moderados. Veamos ahora la agenda. Hasta aquí las noticias de PTV de este lunes 27 de enero. Gracias por estar ahí un día más con nosotros. Adiós.